Recibimos la información y asumimos inmediatamente con las tres unidades y logramos solicitar el fuego, gracias a Dios, nada humano de la verdad. Ya se venga la casa, que es de madera, y con la rápida actuación de nosotros bomberos, no se puede. ¿Se ha logrado establecer qué provocó este siniestro? Todavía, eso hay que visitar. Bueno, que yo veo Damas en las redes que se está explicando que Damara fueron haitianos, que se les quemaron su casa, también los ajuares de mi hijo que no se encuentra aquí en Dajabón y todo se le quemó, mire cómo quedó todo. Yo fui que lo llamé anoche explicándole que todo se le había quemado. ¿Cuántas personas fueron afectadas en este incendio? Bueno, los haitianos y hay tres familias. Ah, ¿tenía mucha mercancía guardada? Mucho mercancía. Se le fue todo. Con ese caso que pasó ahí en Barrio Norte, en este municipio de Dajabón, así que hacemos un llamado a la reflexión, que se quemaron dos casas. Así que llamamos a la reflexión a cada una de las familias dominicanas a que tengan más cuidado con esto.